Larga, larga ovación recibió el presidente López Obrador esta mañana en Toluca en el último informe del gobernador Priista, el gobernador Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. El presidente eh, temprano hizo un reconocimiento al trabajo del gobernador del Mazo, dijo que fue muy respetuoso con el gobierno federal, que no hizo politiquería, el de Alfredo del Mazo es hasta ahora el único informe de un gobernador. Al que ha asistido el presidente López Obrador en sus pues casi cinco años de gobierno. Primera vez que dio un informe, lo hizo hoy en el informe de un gobernador PRIISTA Alfredo Del Mazo, y así lo recibieron. Eh, estuvo ahí, ya vimos, dándole gran abrazo al gobernador Alfredo Del Mazo, Delfina Gómez, quien también se llevó un buen aplauso. Eh, también estuvo Olga Sánchez Cordero, el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca, por ahí estaba la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde el equipo de la maestra Delfina Gómez que en 10 días asumirán el, ya el cargo en el Estado de México, también hubo tres exgobernadores del Estado de México en primera fila ahí estaban Herubiel Ávila Emilio Chuefet, César Camacho también estuvo el gobernador Alfredo Baranda, los que no aparecieron fueron Arturo Montiel ni Enrique Peña Nieto, los dos ex gobernadores. En su mensaje, el gobernador del Mazo reconoció el apoyo del presidente López Obrador. Señor Presidente, su presencia permanente en el Estado de México ha sido un impulso que nos ayuda a seguir avanzando. Durante cinco años, caminamos juntos. Avanzamos de manera coordinada y compartimos el compromiso de trabajar por el Estado de México. A nombre del Estado de México, reconozco su apoyo decidido y le agradezco por todo el apoyo que nos ha dado. Ahí estuvo el presidente López Obrador, estuvieron algunos exgobernadores del PRI del, del Estado de México, quienes no estuvieron fueron los dirigentes del PRI, no estuvo Alejandro Moreno, tampoco los coordinadores del PRI en las cámaras de diputados o de senadores, tampoco estuvo la, quien fuera la candidata del PRI al gobierno del Estado, Alejandra del Moral, quien fue funcionaria del gobierno Alfredo del Mazo, pero bueno, estuvo el presidente López Obrador y recibió, como vimos, un largo, un fuerte aplauso.